¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una receta más. El día de hoy aprenderemos a hacer el cóctel Whisky Sour con una pequeña variante de la cual hablaremos más adelante. El cóctel Whisky Sour es uno de los cócteles con whisky más clásicos y conocidos en todo el mundo. Como algo típico al hablar del origen de muchas bebidas, existen distintas versiones, pero una de las más conocidas acerca del Whisky Sour es la historia que cuenta que su origen se remonta a la década de los 70, cuando un mayordomo de una embarcación llamado Elliot Stubb llegó al puerto de Iquique, Chile. Ahí cumplió su sueño de poner un bar y experimentando con distintos ingredientes dio origen a este famosísimo cóctel. Para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. Al principio del video les mencionaba que iba a hacer una pequeña variante, la cual es el tipo de whisky que se usa para este cóctel. Tengo que aclarar que para la receta más clásica se usa bourbon whisky y yo estaré usando whisky escocés. Ese es el detalle que cambia, pero no te preocupes, la bebida seguirá sabiendo increíble. También ocuparemos jugo de limón, una clara de huevo, una coctelera y cerezas para decorar. Que no se nos olvide el jarabe de azúcar o simple syrup y los hielos. Primero empezamos por servir 2 onzas de nuestro whisky. Ustedes pueden usar la marca que gusten, lo que no les recomiendo es usar whisky muy caro, ya que al mezclar todos estos ingredientes no podríamos apreciar completamente de lo que está hecho el destilado. Pero si ustedes lo quieren hacer, adelante, la bebida será para ustedes. Ahora necesitamos una onza de jugo de limón para darle ese sabor amargo, de ahí el uso de la palabra sour, que significa agrio. Y media onza de clara de huevo. Aquí me pueden decir, mi cóctel va a saber y olerá a huevo. Déjenme decirles que ni se nota este ingrediente, por eso solo usamos media onza, que nos ayudará a darle mayor cuerpo al trago. 3 cuartos de onza de jarabe de azúcar, el cual pueden hacer ustedes mismos y que ya tienen en el canal. El video les estará apareciendo aquí arriba. Aquí pueden usar un poco más o un poco menos, dependiendo de lo dulce que quieran su bebida. Ahora servimos unos cuantos hielos en la coctelera para después hacer un agitado de aproximadamente 15 segundos. Si ustedes están usando el mismo tipo de coctelera, yo les recomiendo apretar fuerte la parte de arriba para que no se vaya a salir el líquido. Ya que tenemos la mezcla agitada, acercamos nuestro vaso tipo old fashion o tumbler bajo y le ponemos una roca grande para que el cóctel se mantenga frío. Este tipo de coctelera ya trae un tipo de colador para que no pasen los pedazos de hielo, pero si ves necesario hacer un doble colado, lo puedes hacer. Servimos nuestra mezcla en nuestro vaso para después decorar. Para este último paso, ocuparé una cereza y una pequeña rodaja de naranja. Y listo, un whisky sour, o mejor dicho, un scotch whisky sour. Un cóctel que combina a la perfección el whisky, la cremosidad y los demás ingredientes. Espero que la receta haya sido de tu agrado, si fue así, un like es bien recibido. Y para estar al tanto de nuevos videos, considera suscribirte. Nosotros nos vemos en la próxima receta. Adiós.